Cuando pueda saco vacaciones, pero acordate, princesa, que papi trabaja mucho para que vos puedas tener todas las cositas que querés. ¿Vos querés una bici? Sí, me la trajo Santa el año pasado. Me dijiste que apenas sacaras vacaciones me enseñabas a andar. Y todavía sigue en la caja. Catalina, ¿cuál es tu problema con alternar la Navidad? Si vamos a alternar fin de año. Andrés, ¿cómo vas a comparar Navidad con fin de año? Es como comparar el Día de la Madre con el Día del Padre. Qué raro vos, Andrés. Nunca te importó Navidad y ahora parece que fuera Santa Claus. Esta será la Navidad del reencuentro. Mira, llegó Colacho con los regalos de los últimos 10 años. ¿Qué hace ese perro en mi cuarto? Ah, llegó aquí igual que usted, con el rabo entre las patas. Papi, ¿vieras que ya le hice la carta a Santa? ¿En serio? Sí, le pedí muchas cosas, porque este año me saqué mejores notas que el año pasado. Y además, mi psicóloga dice que yo no tengo que sentirme culpable de que ustedes se divorciaron. Me tengo que ir de viaje. Pero volvés para Navidad. Terminamos el 24. Estoy buscando un vuelo para regresar el mismo día. Yo necesito $1,000 ya para los regalos de Sophie. ¿$1,000? ¿Dónde va a comprar los juguetes, gringuito? Todo trabajo es digno. Lo que no es digno es no querer trabajar. ¿Qué es digno? Se sienta en la silla santa, se sube mocosos en los regazos, los trata bien, les dice jo, 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 feliz Navidad. ¿Eso es? Bueno, empecemos, que me quedan 8 horas con esta barba hedionda y no sé si voy a aguantar esto. Ay, no. A ver, Santa, levantar ese espíritu navideño. ¡Ay, ahí viene la niña! Reencuentro con las risas en familia. Mi papá es un santa. Significa que me va a traer todo lo que le pedí. Mira, todo se devuelve. Reencuentro con la magia de ir al cine. Aquí no hay nieve en Navidad. Aquí no hay nieve en Navidad. Solo el calor de nuestra gente. La media docena presenta Mi papá es un santa. Yo voy a ir a mi arbolito. ¿De Navidad, tío? No, mi amor, que va a ir al baño. En cines, 18 de noviembre.